So if you're a coffee nerd like me, you may know that Europe has been experimenting with growing coffee for quite a few years now. In fact, if you go to Portugal's Azores, they have some coffee plantations, small plantations there. And even in very, very controlled conditions, the UK has been known to cultivate a little bit of coffee. But today, I'm down here in the Canary Islands of Spain to explore one of Europe's oldest fincas de café right here on the island of Gran Canaria. And in this video, I want to take you on the coffee journey all the way from the seed to the cup. Welcome to Las Islas Canarias. Let's go. So let's start with something we're all quite familiar with at the very end of the coffee journey, a delicious brew. Now, if we weren't all drinking coffee, there really would be no planting, growing, harvesting, processing, shipping, roasting, grinding, brewing, and sipping. And this right here is a Colombian coffee. It just so happens that the farm that I'm going to be visiting, this is actually their cafe. So this is called Cafeteros, coffee roasters, and they ran out of their own coffee because it's just so popular, and it's honestly produced in very low quantities because, well, you'll see the farm in a second. And so I'm going to go right back. We're going to have to take it back to the very beginning, right back to the seed, which is not too far away. So let's take it to the farm. So before we head to the coffee farm, we're actually here in Agaete, which is the coffee region of Gran Canaria, the island. And if you just go over these mountains right here, we'll get right to the coffee farm, Finca Los Castaños. But I thought this would be a perfect place to introduce the sponsor for this video today. This is Wacaco. Wacaco makes these awesome portable coffee brewers. This happens to be the Cuppamoka. And right now, I'm brewing some coffee for a few friends, for myself, and just enjoying nature. I always love coffee out in the elements, and this is no different. So let's drink a coffee and join me in just a few minutes on a Gran Canaria coffee farm. Bueno, la historia es un poco del café aquí en Agaete, en general. Hace muchos años, hace más de 100, 150 años que empezaron a llegar plantas procedentes básicamente de Etiopía y se empezó a cultivar café. De hecho, hace 100 años fue una forma de vida, realmente. Y mi vida con el mundo del café, pues lógicamente parte de la finca. Parte de la finca, empecé a conocer lo que era esto, lo que eran las plantas y tal, pero más allá de ayudar un poco a coger café, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empecé realmente a encontrar al mundo del café como una fascinación y como una pasión? Pues hace alrededor de unos 14 años, donde por ciertos motivos siempre había oído el tema de café de calidad. Lo mío del café era así, sabía de las plantas, que era un fruto, que había que secarlo. Fue cuando empecé a indagar y vi que era un mundo muy parecido al mundo del vino, que ya conocía. Y metido en muchísimas cosas, ¿no? Al final el proyecto al principio fue un poco también conocer el mundo del café, vender el café, después atraer a la finca gente que quería conocer nuestro trabajo, mucho turista, y después abrir una academia, y al final pues siempre tenía el final en mi cabeza, pues el abrir una cafetería, que la empezamos a abrir hace 4 meses. Pero empezaste con esta finca y después la cafetería y tostar y todo. Correcto, empecé al principio básicamente a conocer esto. Ajá. Es decir, yo sabía que era un fruto, que habían plantas. Realmente aquí había pocas plantas de café. pero hubo un proyecto para valorar el café de aquí que se cultivaba en Agaete hace unos 15 años, que fue cuando empezamos aquí, bueno, 15, no, más, 16 años, cuando empezamos a cultivar café ya, básicamente convertirnos en una finca cafetera. Y a partir de ahí fue la parte mía de conocimiento de lo que era un café, lo que era coger, lo que era secar. Y hace 14 años, 3 años después de empezar el proyecto, pues fue cuando empecé la parte ya profesional del proyecto. La variedad que se cultiva aquí en Agaete básicamente fue la típica, que fue la que llegó, que fue lo que empezamos a cultivar aquí en la finca. A partir de ahí es cierto que hace aproximadamente unos 7 años, 8 años, cuando empecé a viajar, pues entonces ya fui adquiriendo, bueno, fui trayéndome otras semillas de otras variedades arábicas. De hecho, donde estamos ahora mismo, pues son geishas que traje de Panamá en el año 2014. Y a partir de ahí, pues también en viajes posteriores, también empecé a traer otras variedades que de por sí al mismo día lo tengo más bien como residual, es decir, tengo 5 plantas de una variedad, 3 plantas de otra, pero básicamente para sacar semillas y después, pues dentro de un año, 2 años, hacer semilleros, dentro de un año, 2 años, probar ese café de las plantas que tengo. Y tenemos pues alrededor de unas 150 plantas alrededor de la variedad Geisha. Oh, wow. ¿Y hay algunos procesos que te ayudan mucho o en qué estás emocionada a desarrollar? Aquí básicamente con la fruta es verdad que es toda la vida la tradición que se ha hecho básicamente es hacer un proceso natural, es decir, coger la fruta y ponerla a secar, que tenemos condiciones aquí bastante buenas de humedad, de temperaturas para hacer un buen proceso natural. Y ya pues desde hace 2 años ya estoy probando, ¿vale? Es verdad que hace 3-4 años empezó mi etapa formativa, entender qué es una fermentación, los diferentes tipos de fermentaciones, qué son oxidaciones, cómo incide todo eso en qué tipo de alcoholes, qué tipo de ácidos, etcétera, etcétera, inciden positiva o negativamente en el café. Y a partir de ahí pues estamos en un proyecto incluso a día de hoy de incluso controlar nuestras propias fermentaciones y hacer las fermentaciones siempre a base de la fruta, de café, no ni con añadidos químicos ni historia. Estamos pues probando, ya tenemos un poco algún camino seguido, pero todavía seguimos probando y probando a ver qué potencial podemos sacar al café. Wow. Sí, yo creo que todavía estamos entendiendo el porcentaje de Specialty Coffee que se consume a día de hoy y el que se produce. Todavía yo creo que estamos en la etapa muy inicial de todo este tema, ¿no? Yo creo que el primer paso ante todo es que los agricultores y los productores de café entiendan que es una taza limpia. Ya no estamos hablando de complejidad muy grande en taza, sino que entiendan básicamente que es una taza de limpia, que al final la taza limpia es hacer los procesamientos de forma correcta, cómo se tiene que coger la fruta, cómo controlar las fermentaciones, sea en un lavado o en otro tipo que se pueda hacer, cómo controlar los secados, el tema de defectos, todo este tipo de cosas, para empezar a mejorar un poco la industria, sobre todo del cliente y del consumidor, que empiezan a tener y a ofrecer tazas limpias. Cuando hablamos de vino, hace 100 años se hablaba de vino y se hablaba de perfiles, es decir, el vino de La Borgoña te podía dar un perfil de sabor, el vino de La Rioja te podía dar otro perfil de sabor. Pero desde hace aproximadamente ya hace tiempo, cuando en el mundo del vino se empezó a entender qué es lo que pasaba en cada parte del procesamiento, pues se fue mejorando los vinos y de perfiles empezamos a hablar de estilos. Ya no era ya el perfil de La Borgoña, sino el mismo vino que se producía en La Borgoña, pues con una uva u otra variedad de uva o con unos controles en los procesamientos, sea de fermentación, etcétera, pues eras capaz de sacar diferentes estilos. Pues con el café está pasando exactamente lo mismo, es decir, sobre todo el Specialty, que avanza a pasos agigantados. Yo creo que en un futuro empezaremos a hablar de estilos. Estilos, por ejemplo, en mi finca, pues tendré típicas, que lo haré de forma natural, pero tendré típicas de fermentaciones lácticas, o típicas de fermentaciones alcohólicas, o típicas de maceración carbónica, con procesamientos honey, con procesamientos naturales, y al final, pues, hablaremos de estilos, de diferentes estilos, en el cual, pues una finca será capaz de sacar muchísimos perfiles diferentes. Es un poco la idea. Ya puedo imaginar qué va a pasar en el mundo del café y estoy muy emocionado también. Sí, todo. Y pues gracias otra vez. Nada, gracias para tenerme aquí. No se come así. Entonces te estabas comiendo. ¿Cómo? sé cómo está esa, si está seca o no. Tastes a little bit like a green pea. This one's maybe not as ripe, but still very nice. Still quite sweet. It's nice to eat a coffee cherry. Look at that. And that, my friends, concludes our journey here on the Canary Islands. I started my morning with a beautiful local coffee from Gran Canaria, and I'm ending my day with a beautiful local volcanic, as you can see by the bottle, wine. It's actually from a neighboring island over there called Lanzarote, but the point is we are diving into some new territory. Now we got to explore from seed to cup, like I said before, some of the only coffee grown here in Europe. And if you'd like me to explore any other lesser known coffee growing regions, do leave it down in the comments. I would be happy to put it on my list. And until then, do subscribe, because we're gonna have a lot more coffee content coming down the chute. We've got a great sunset behind us to wish us well, and I'm looking forward to seeing you in the next video. But in the meantime, cheers.